A 2 semanas de mantener mala calidad del aire prácticamente todos los días en el municipio de Salamanca, debido a los nuevos implementos de combustóleo en la termoeléctrica ubicada en la ciudad, fueron los propios ciudadanos quienes nos comentaron que prácticamente estos olores fétidos y nubes de colores amarillos se registran diariamente. No, pues yo digo que está mal. ¿Y tiene familiares trabajando y aquí? No. No, nada. ¿Y usted qué medidas toma para evitar esto? Mejor, como dice usted, no sale. No salgo, a menos de que sea mucha la necesidad, como ahorita. De plano. Si no. ¿Y cuando viene para acá, le duele la cabeza, se siente mareada? Pues sí, pero muy poquito. Muy leve. Muy cansancio. Y me senté aquí en el sol, pero sí se... Mi papá vive allá por la Nova y se siente muy feo. Se siente muy como si estuvieras mareado. Entras a la colonia y se siente muy mareado. La colonia está muy sucia, muy mugrosa. La colonia La Nova y la Fran y la Reina está muy, muy feo por allá. Mi papá vive allá atrás. Vive en Sobalcoyo 104. Toda la vida he vivido ahí. Toda la vida he vivido. Y siempre ha sido la misma. La misma contaminación. Y luego ya estás en la noche y te arden los ojos y te mareas. Y un montón de cosas que pasan ahí. Y no entiende la gente que debe de bajar mucho la gasolina. Además mencionaron que el dolor de cabeza y mareos ya es una constante en todas las familias. Pues la verdad, bien, ya no he sentido cambios. No. No he sentido cambios de a que haya alguna contaminación. Siento igual todo el ambiente. Mucha gente de aquí nos comenta que normalmente diario pasan estas situaciones o nubes de otros colores. Sí, eso sí lo hemos, sí lo he notado. Como yo vivo rumbo para la luz, está cerquitas, y sí se ha visto para qué lado, para la Univec, para aquellos lados, como humo amarillito. ¿Ya de plano esto es de todos los días, señora? Pues, más que nada en las mañanas, sí, pero sí he notado eso. Pero así que me esté afectando mucho, pues no, pero de repente sí se da